programa comenzará en breves momentos. Gracias por sintonizar. SimaVisión. Amigos simavidentes, bienvenidos a un nuevo programa de SimaVisión. Y hoy, como estáis ya apreciando, lo hacemos con un jueguito de estos chill y cookies que nos gustan a nosotros, Figment 2. Pero no os asustéis por lo del 2, porque, por un lado, yo que he jugado a los dos juegos que hay disponibles, os digo que no es estrictamente necesario haber jugado al 1 para entender lo que está pasando en este. Esto os lo explicaré mejor en la parte de reseña. Pero, por otro, si me estáis viendo en el día en el que estoy subiendo este vídeo, que es día 9, justo el día en el que se lanza el juego para PC, Switch, PlayStation 5 y Xbox, podéis correr a Steam y haceros con el primer juego de manera gratuita, con lo cual ya sí que no hay ningún impedimento si luego queréis haceros con el 2. La promo creo que termina hoy, así que raudos y veloces en cuanto terminéis de verme, y de paso también echáis un ojillo a la página de Figment 2, que os la voy a dejar linkeada aquí en la cajita de info. Y mientras seguís viendo por aquí un poquito del tráiler y las cosas que os estoy poniendo para que os hagáis un poco de idea de lo que se viene, os cuento que, transparencia ante todo, este vídeo está siendo sponsorizado por Bedtime Digital Games, que son los desarrolladores del juego. Y les damos infinitas gracias por querer contar conmigo, eso ya por delante. Aún así, como digo siempre, esto no cambia en nada mis opiniones ni nada de lo que os vaya a decir, porque sabéis que ya de antemano yo no estaría colaborando con un juego que no me guste o que no me interese de verdad, no estaríais viendo este vídeo en ese caso. Y a este le tenía yo echado el ojillo desde que se anunció, porque ya os digo que yo venía del 1, lo estaba esperando, recuerdo perfectamente la presentación de este juego, que salió un chico ahí bien majo tocando una canción con la guitarra, y además es que en cuanto entremos ya vais a ver por qué me gusta, porque es que es de estos que gritan mi nombre, porque es visualmente precioso, y combina aventura con momento puzzle, rompecabezas, ya tú sabes. Así que nada, no me enrollo más de la cuenta, sabéis que el vídeo va a estar dividido en dos partes, como siempre, os dejo los tiempos de todo para que cada uno vea lo que más le interesa si quiere evitar spoilers, y pasamos al lío. Bueno, pues al lío, ¿no? ¡Qué ganas! Bueno, os comento que yo estoy jugando en la versión de Steam y con mando, ¿vale? Estoy con mando, no estoy con teclado y ratón. Así que vamos al lío y a ver, cerebro exterior. Bueno, esto yo, pues por haber jugado al primer juego, ya os digo que aquí esto se va a tratar de... Nosotros vamos a estar como dentro de la mente, dentro de una mente, ¿no? Entonces, claro, todo va a ser así como muy... surrealista. Bueno, ahora vamos a ver cómo es aquí exactamente, pero ya os digo que por la experiencia que tengo yo con este juego, la cosa va más o menos así. Vamos a ver qué nos encontramos en cerebro exterior. Ah, es que me encantan los gráficos de este juego, me flipan. Es que me parece precioso, es que es lo que digo, muy surrealista, pero muy bonito hecho. No sé, me gusta mucho la estética. A ver qué nos enseñan. Estoy emocionada, de verdad que tengo muchas ganas. Bueno, el doblaje, la traducción perfecta, esto también un punto súper a favor. Piper, Dusty. ¿Veis? La oscuridad va a consumir la mente porque es un miedo, es una pesadilla. ¡Ah! ¡Toma forma! ¡Toma forma! Mira qué flow tiene, ¿no? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Que es chiquitín, pues anda, que si fuera grande, entonces ¿cómo sería? ¿Veis? Una pesadilla, vamos a destruirla. El optimismo y el valor pueden con todo, claro que sí, Piper, claro que sí. Chupado, a ver, nos movemos así, esto para rodar, esto toma de contacto, esto para pegar así a los malos y... vale, perfecto, excelente. Pues nada, para arriba, derecha o izquierda, chicos, derecha o izquierda, a ver, ¿qué es esto? Esto es, muy bien, necesitamos un azul. Pues por aquí no puedo pasar, así que por este lado tendrá que ser. Vamos a ver. Ah, es que me parecen muy bonitos los gráficos, de verdad. Gente malvada. Bueno, gente. Seres, entes, objetos. Yo me los cargo, no se preocupen. No te preocupes, Piper, yo te salvo de ellos. Y ahí está lo que tengo que coger. Aquí estamos, aquí estamos. Batería azul, recoger. Muy bien. Iluminemos un poco este lugar. Los lapiceros, es que es todo tan bonito. Porque es eso, es lo que hay dentro de la mente. Son, pues los cerebros, ¿sabéis? Son complejos. Vamos a ver. Abrir inventario y ahí lo pongo. ¡Excelente! ¡Bravo, bravo! Pasemos por aquí. Mi intención es... Ah, bueno, espera, os cuento.
Vale, esto es para... Venga, si le doy al botón que es, mejor, ¿eh? Sima, muy bien. Para recuperar la vidita, muy bien. ¿Habéis visto los pececillos y todo? Es que qué mono. Que lo que digo, que mi intención es pasarme este primer capítulo que se llamaba Cerebro no sé qué. Por lo menos para que lo veamos juntos y luego ya, pues como siempre, yo seguiré viendo... Seguiré jugando... ¿Esquivar? Ah, esquivar es esto. Vale. Seguiré jugando yo por mi cuenta y os haré la reseña final. Esto como siempre, ¿eh? ¡Ay! 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 ¡Llegué! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que me coge, que me coge! Tengo la vidita a tope, ¿verdad? Sí. Pobres plantitas. No, pero es que yo... Claro. Necesito aquí ir golpeando porque necesito yo mis cacharras para mi vida. Esto es naranja. Y esto es... azul. ¿Para dónde voy entonces? ¿Para allá? ¡Ay! ¡Ah! Espérate. No, voy a coger la azul porque creo que el camino correcto es el siguiente, ¿no? Vamos a ver. Bueno, yo me la llevo por lo que pueda pasar. ¡Ay! Espérate, que no, que no, que no, que me ha cerrado el camino. ¡Ah! La voy a volver a poner, que la he liado. No, no, que era broma, que la que quiero es... ¡Esa! A ver... Pero esto no es como lo otro. Una cromática. A ver. Vale, o sea... Pero esta es naranja y yo necesito un azul. Estamos teniendo... issues. A ver, espérate. No, es que si la meto la lío, ¿no? No. Y aquí arriba no puedo meter nada. No, 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 no. Esto así no es, esto así no es. Espera que me la voy a llevar. Aguanta un momento. Que voy a probar otra cosa. Vale, ya sé lo que tengo que hacer. Meto aquí esta. Es que veis, yo los momentos estos de puzzlecillo, tal, sabéis que me gusta mucho. Y ahora cojo esta, la tengo, y ahora puedo pasar. Y cojo esta. ¡Ah, qué lista soy! Y ahora meto aquí la azul, porque la naranja la necesito arriba. ¡Ay, pero no puedo pasar arriba! Pues por aquí. Si no queda otra, por aquí tendrá que ser. Vamos a ver, vamos a ver. Pez nadador volador. ¡Ay! Es ahí arriba la que tengo que coger. ¿La pesadilla otra vez? ¡No! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Le pego. Bueno, el momento musical de este juego también... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que me va a coger! ¡Ay, por Dios! ¿Qué hago? ¡Le esquivo! Me voy a meter la... Le esquivo. El flow que tiene, ¿eh? El flow que tiene aquí el cerdo gigante malvado. La música de este juego es que me parece... También es chulísimo, porque es como... Pues eso, le pego. ¡Ay, ay, qué he hecho! No, 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 era falsa alarma. ¿Se ha ido? Vale, o sea, tenía que librarme de él simplemente esquivándolo. Voy a recuperar la vidita. Así, muy bien. Siempre habrá gente que dé miedo, es verdad. Siempre habrá cosas que nos den miedo. Vamos a coger esto y vámonos. Ah, sí. Me gusta que tengan charlita a ellos mientras, porque le da como mucha vidita al juego. Eso está guay. Vamos, vamos. ¡Corre, corre, Dustin, corre! Tenemos que poner la naranja en su sitio. Aquí, aquí, aquí. Espera un momento, espera un momento. Ah, que tengo... Vale, o sea, pongo esta. Muy bien, y arriba la otra. Exacto, así. Bien resuelto, Sima. Ya podemos pasar. Esto está demasiado oscuro. No me da tiempo a leer, a quitarme el micro de delante y a seguir. ¿Por dónde vamos ahora? ¿Por dónde? A ver, por aquí no se puede pasar, ¿no? Pues por aquí, evidentemente, porque no queda otro remedio. Vamos a ver. Está divertido, ¿eh? Llevo poquito, pero está divertido. Una puerta. ¿Qué hago? ¿Llamo? ¿Puedo entrar? Contemplación existencial. Llamar a la puerta. Pues llamo. ¿Un jamón gigante? ¡Un jamón! ¡Guau! Un pensamiento. ¿Veis lo que os digo? De estas cosas nos vamos a encontrar mucho por aquí. Por aquí no puedo pasar. Claro, no puedo. Muchas cosas esas, existenciales. Ambiguas, ¿sabéis? Y por... ¡Ay! Espérate. Ataque voltereta a... Vale, a ver. ¡Hala, qué guay!
Ah, pues creo que antes he hecho esto sin querer. ¡Ay, ay, ay, ay! Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver que estas cosas a mí me estresan ante la cámara y la lío. Quiero matarlos, quiero matarlos. Rápido. Ah, voltereta. Ah, corre, dale, dale, dale. Dale, Dustin, dale. ¡Ay, ay, ay, ay! Venga, 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 que me mata, que me mata, que me mata, ¿no? ¡No, me ha matado! Un momento, un momento, un momento. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo tengo, ¿eh? Lo tengo, lo tengo. Que es que he hecho el combo un poquito malamente. Esto es la novatada, pero no os preocupéis que lo tengo. A ver, ataque voltereta, toco, toco. Bueno, aquí no me hace falta hacer el ataque voltereta. Pero aquí sí, porque esta gente viene a por mí. Venga, voy. Venga, venga, venga. Este está muerto, este lo esquivo. Esto, cojo esto. ¡Ay! Yo cuando juego sola os aseguro que no soy tan torpe como cuando lo hago ante la cámara, pero es que me puede la presión o algo. Venga, va, al límite, ya estamos al límite. Ah, a ver, a ver, a ver, a ver. Ay, ya está. Uf. Lo he pasado mal, ¿eh? He sudado un poco. Pero lo tengo. Cojamos la vidita. Ya estoy recuperada, aquí no ha pasado nada de nada. Y ahora llego aquí y pongo mi batería azul. Y despejo esto, o no lo despejo, no lo tengo claro todavía. ¡Ay, calla! Ya, espérate, 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 que se está yendo. Esto es como un ascensor. Como un ascensor que no sube, que avanza. Como en los aeropuertos. Vamos a ver. Voy a seguir por aquí. Tiki, 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 tiki. Llegué. Muy bien. Otra. Vale. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Esto está todo controlado, gente. Esto está todo... Bueno, bueno, nivel experto ya. A ver. Voy para allá, 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 voy para allá. Hola, 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 se me está yendo. ¡Ay, espérate que es por aquí! Que me he ido por donde no era. Que es por aquí, que es por aquí. Aquí hay que hacer algo. Vamos a ver. Primero recuperar vida porque estoy un poco malamente, ¿eh? Vale. ¿Qué es lo que es esto? O sea, esto para lo de arriba. Entiendo. Y yo tengo... ¡Ah! A ver, un momento. Vale, o sea, lo que tengo que conseguir es que cuando uno acabe, yo pueda solaparme con el otro, ¿no? Entonces tengo que dejarle que se mueva cuando yo ya... Exacto. Entonces yo ahora me puedo subir, ¿no? Creo que lo he hecho así, correctamente. Vamos a ver. ¡Ay, ay, ay! Que todavía llego. ¡Ay, ay, ay! Creo que sí, ¿no? Ahora me... ¡Corre, corre! ¡Ah! Estupendo. ¡Corre, corre! ¡Ay, que le he pegado a eso sin querer! Vale, llegué. ¡Uf! Pausa para respirar. A ver. ¿Aquí qué tengo que hacer? Matar a los pinchos. A ver, ataque giratorio. ¡Anda! 1, 2, 3, 4, 5. Girito. Muy bien, qué estilazo, qué estilazo. A ver. Me los voy a cargar a todos. Y voy a tocar eso que está ahí, que no sé lo que es. Pero ahora mismo lo voy a descubrir. Por cierto, inciso. Me está funcionando súper bien el mando, ¿eh? O sea, esto, ninguna queja. Usar B. Vale. ¿Qué ha pasado? Se ha iluminado aquello. Ah, se ha iluminado y ha abierto la tiniebla. Pues ya, voy corriendo. Corre, corre, Dustin, corre. Y Piper detrás, volando junto a mí. Vale. Mato a estos. Es que yo, claro, voy de cabeza, ¿sabéis? No, no, es que no me paro yo a intentar timear las cosas. Yo voy a lo bruto, venga, ¿por qué no? Ay, 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 que me coge, que me coge. Ay, 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 ay. A que me matan otra vez. No, por favor, no, no, por favor. Voy a ver si puedo coger vidita. Que no quiero morir, que no quiero morir. Que quedo súper mal. Que quedo súper mal en público. No, por favor, no. Lo hice. Sobre la bocina, pero lo hice. Qué mala, qué mal lo hago, ¿eh? Qué mal lo hago, por favor. Bueno, no importa, no juzguemos. No juzguemos. A ver. Ensalada de sombras. Qué poca vida he recuperado, tengo miedo. Ah, mira, aquí hay más. Menos mal. Tranquila, Piper. Tranquila. Ahora nos ponemos aquí bien sanotes otra vez. Muy bien, muy bien. ¡Uy! Cinemática. ¡Que vuelve el cerdo! Es que bueno, se marca una performance. Es increíble. Me encanta.
Vida, 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 sobre todo vida. ¿Qué hago? ¿Le pego a esto? ¿Qué pasa si le pego a esto? Ah, que se cierra. Ah, espera, espera, espera. Ah, vale, vale, ya entiendo. Tengo que coger primero la vela izquierda. ¿Qué hago? ¿Si voy así? ¿Delante de él? ¿No me coge? No me coge. Pues yo voy y cojo esto. Así, es así, es así. Es así. Y ahora voy detrás, así pegada al culillo. Y llego al otro. ¡Ah, no! ¡Espérate! ¡No, no, no, no! Me va a costar dar la vuelta entera. No, no, no. Primero tengo que abrirlo con la lucecita. A ver. Aquí. Exacto. Y ahora ya... Yo voy rodando porque... Pues porque why not, ¿no? A ver. Y ahora meto esto aquí. ¿Y ahora qué ha pasado? ¿Qué le da la luz? ¡Muy bien! Me aplaudo en la pierna. Muy bien. Esa es su forma real, wow. Es súper intimidante. Vamos a verle. O por la espalda, no, por la espalda no, de frente, siempre de frente. ¿Qué tal, cerdo? Patear. Lo pateo, venga. Bacon, lol. Ha dicho bacon. ¿Ya? ¡No! Ha vuelto. Espérate que me ponga en un sitio cubierto. Aquí, en el botón. Que es como... ¡Ostras! Que ahora va rapidísimo. Es como una segunda fase. Tengo que hacer lo mismo, ¿no? Pero ahora tengo que ir abajo. Vale. Y si voy así, atajando, ¿puedo? Puedo, puedo, claro que puedo. Muy bien. Pero se para. ¿Qué hace? Coge marcha. Vale, o sea, tengo que esperar a que esté paradito para yo cruzar al otro sitio. Vale, 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 vale. Vale, todo controlado, todo controlado, todo controlado. Me gusta mucho la música y los ritmos, me gusta mucho. A ver. Y ahora llego aquí y meto esto. Mientras él canta tranquilamente, ¡hala! Te he dejado a mitad de canción, cerdito. Voy a volver otra vez de frente, siempre de frente. Y le pateo de nuevo. ¡Hala! ¡Pateado! Así aprenderá. ¡Otra fase! ¡Otra fase! ¡No! ¡Ah, no! ¡Mierda! ¡Uy, perdón! ¡Ah, no! ¡Que viene por mí! ¡Que viene a por mí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Espérate. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Esto es sobrepresión? ¿Sobrepresión? ¡No puede ser esto! ¡Me va a coger! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre, Sima, corre! ¡Y corre, Dustin! ¡Corre, y corre, Piper! ¡Y corre, cerdo! ¡Pero para atrás! Espera, que voy, que voy, que voy, que voy, que voy. Ay, 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 ay. Lo estoy pasando con nervios, ¿eh? Lo estoy pasando con nervios. Esto está aquí, a ver. Ábrete camino entre las cacharras de pinchos. Que estamos ya casi, aquí, llegué. Ay. Eureka. Menuda carrera, me lo vas a decir. Me va el corazón a mil. A ver. Oscuridad horripilante, no, hombre, no. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué? ¿Pero qué ha pasado? ¿Lo he averiguado ya? ¿No? ¿Todavía no? Todavía no tiene significado de la vida. Pues nada, ni caso. Vamos a ver, ya puedo subir porque antes... Se ha escapado, la pesadilla se ha escapado, no ha acabado con ella. Me cachis en la mar. Bueno, Piper, pues nada, no pasa nada, seguiremos buscando, vamos a ver. Vida para estar a tope, ya estoy a tope. Subo por los lapiceritos, así, así. Y, pues, básicamente, sigo por el único sitio que puedo seguir, que es por aquí. Así que a ver. Pues, ellos siguen aquí con su charla. Instrumentos. Claro, claro, claro. Estos son cosas... Sueños pasados, ¿sabéis? Enterradas ya en un rincón de la mente. Yo sigo por aquí. Vamos a seguir. A ver, como vuelva el cerdo, verás tú. ¿Esto qué es? ¿Hay algo que pueda coger? No. Tengo que subir por allí. La vida está a tope. Sí. Pues subo aquí. Cinemática de nuevo. Bueno, bueno, bueno. ¡Telonerdo! ¿Será de lerdo o de cerdo? ¿Qué decís? Apuestas. Dejadme en comentarios. Vale, esto tiene pinta de boss final, ¿no? Pues yo a la luz siempre, en la luz siempre estaré a salvo. Y pues eso, a la luz. ¡Ay, ay, 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 que me coge! Vale.
¿qué hago? ¡Ah, que no hay luz! ¿Qué hago? ¡Ay, ay, ay! Va a hacer... Va... Verá, estampida. Es que lo sabía yo. Pero deja marca, o sea, tengo que evitar la marca del suelo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que me da miedo! Vale. ¡Corre, corre! ¡A la luz, a la luz, a la luz, Dustin! Vale, estoy. ¡A la luz, a la luz, a la luz! Me parece que no voy a llegar. Piper, como va volando, pues no tiene problema. Vale, ahora aquí no me coge. La musicota, la musicota. ¡Ay! Casi me da, casi me... ¡Ay! Otra vez voy al límite. ¿Le tengo que atacar en algún momento o simplemente... No, 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 yo en la luz. Yo en la luz, le evito. Me estoy casi saliendo. Estoy al borde de la oscuridad. A ver. Otra vez va a venir a pegarme empujones. No, por favor. ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Ay! Es que me estoy metiendo en lo oscurito. Lo estoy haciendo mal. A ver. ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Coge esto! Lo tengo, lo tengo. ¡Ah, no! No me ha dado tiempo. Vale, pero es eso, claramente. Ahora yo meto esto ya. Finiquitado. El cerdo. A ver. A no ser que haya otra fase, que también puede ser. Y no lo estoy contemplando. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Aquí, aquí! ¡Mételo! Lo metí. Lights on. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Se ríe de malo o se ríe de nervios porque sabe que está acabado? ¡Acabado, vamos! ¡Míralo cómo corre! ¡Cómo se achicharra! ¡Ah, qué mala Piper! ¿Le pego? ¿Le pego así sin más como a los malos? Pues allá. ¡Toma, toma, 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 cerdo! ¡Hala! A cada cerdo le llega su San Martín. Bien dicho. Pues nada, ya está, ¿no? El miedo a la oscuridad... nos lo cargamos. Ah, bueno, bueno, bueno. Momento historia, porque todo esto tiene un porqué. Porque todo esto está dentro de una mente, recordad. Y estamos viendo la mente de quién. Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Una familia. Una niña le pregunta a su madre. Vamos a ver, asistamos a esto en silencio. Mira. Está en la casa nueva. Vale, se van a mudar. Y se pasa a recoger las cosas muy bien. Me encantan los dibujos así hechos tipo... a mano, ¿no? Con pincel. Oh, no. Oh, no, oh, no. Se le está olvidando que tenía que quedar con su mujer. Oh, drama, drama. Oh, qué mal. Look, I gotta go. Oh, qué mal. Qué sad. Bueno, todo será cuestión de evolucionar. Todo será cuestión de evolucionar. Estoy segura de que lo podremos conseguir. Vamos a ver qué más hacemos por aquí. Pero yo creo que el capitulillo... Nos hemos cargado a la pesadilla, así que... Uy, ¿quién es este señor? ¡Alcalde Regliquia! ¿Qué hace aquí? Otro que tiene todo el swag, hablando el hombre. Miradlo, miradlo. Se marca unos temazos. Of the mind. ¿Están apuros? Pues no se hable más. No se hable más, alcalde. Eso lo arreglo yo. Es que me encanta cuando cantan. Mirad, mirad el globo, que es una naranja. Nos vamos al valle, nos vamos al valle, ¡vamos! ¡Bravo, bravo! Y esto ha sido como un prólogo, ¿no? Ahora es cuando empieza ya de verdad... Bueno, esto también era el juego, pero ya empieza como más... Ya con su ritmo, porque ahora sabemos que hay un problema en el valle y vamos a resolverlo. Bueno, chicos, pues a ver... Voy a dejar que siga avanzando, pero... No voy a seguir yo jugando al siguiente capítulo porque... Esto simplemente la primera toma de contacto así en directo con vosotros para que veáis las mecánicas, cómo va la cosa, tal y cual. Lo que he jugado me ha parecido chulísimo. Me ha convencido absolutamente porque es exactamente lo que yo me esperaba. Me ha gustado mucho. Bueno, mientras llegamos al sendero de la convicción, yo os voy diciendo, ¿vale? Vamos a dejarles a ellos que sigan a su marcha. Pero eso, que me ha parecido exactamente lo que esperaba y me ha gustado mucho. El juego es muy divertido, me gustan muchísimo los gráficos, me gusta muchísimo estas conversaciones que tienen ellos, la música,
De momento, plus plus, me está gustando mucho. Pero eso, he jugado solamente el primer capítulo, así que ahora es cuando yo me callo, sigo entre bambalinas aquí jugando, avanzando y descubriendo, y os doy paso con Sima del futuro, que ya habrá hecho todo esto que os estoy diciendo y ya os va a contar ella, ya os va a dar su opinión firme final, su reseña completa y tal, y todo como siempre. Así que nada, me callo, dejo aquí a esta gente que se vaya preparando para la tarea que hay que encomendarles. Y eso, que me despido y damos paso a la reseña. Y tras haber seguido jugando por mi cuenta a lo largo del resto de capítulos, ya me siento plenamente capacitada para emitir mi reseña, que ya os digo de antemano que es positivísima, porque el juego me ha gustado incluso más que el primero. Lo veo mucho más dinámico y eso lo hace más divertido, así que dejadme que os cuente. Figment 2 es un juego que evidentemente viene después de un 1, pero como os decía en la intro, en caso de que no jugaseis al primero, no encontraríais tampoco mucho problema a la hora de meteros en esta historia, porque es verdad que no conoceríais tanto los antecedentes de nuestro prota Dusty, porque a mí me ha dado por llamarlo Dustin, porque estoy en la parra, pero se llama Dusty. Pero eso, no sabríais muy bien lo que ha pasado antes, pero no tendríais inconvenientes para que una vez que empecéis con el 2, entendáis perfectamente que Dusty es una representación del valor y su compañera Piper es el optimismo. Ambos están viviendo esta aventura dentro de la mente humana y precisamente por esto se van a encontrar con cosas que no deberían estar ahí porque perturban un poco a ese dueño de esa mente en la que están. Si habéis visto el trocito de mi gameplay, más o menos os habéis hecho una idea de cómo va la cosa, porque ese primer capítulo en el cerebro es como un prólogo, una toma de contacto, que recuerda bastante a lo que se veía en el primer juego. De hecho, el escenario es muy similar a lo que se veía en el primer juego, y ahí nos plantean la premisa principal, que es esa mente que ha sido invadida por pesadillas y nosotros nos tenemos que librar de ellas. Y tras recorrer el mapa y resolver los acertijos que se nos van planteando, nos encontramos al boss, que sería la pesadilla de la cual nos tenemos que deshacer. Esta primera parte del gameplay del primer capítulo, la verdad es que condensa muy bien la esencia de lo que va a ser después el juego, porque ahí tenemos ya exploración, tenemos puzzle, tenemos combate y tenemos boss. Y además ya se aprecia la importancia que tiene la música en este juego, porque los elementos musicales son muy importantes y a través de las canciones, en ciertos momentos del juego, te cuentan algo que está como un poquito más allá de lo que se está viendo. Al final de ese primer capítulo de presentación también se sientan perfectamente las bases del argumento. En esto no voy a entrar en detalles por si habéis preferido no verlo para evitar spoilers, pero básicamente ya nos plantean cuál es la situación de la vida real, digamos, que está atormentando al dueño de la mente. Y eso nos ayudará a entender cosas que vamos a ir encontrando a lo largo del viaje. Por ejemplo, en nuestro camino nos vamos a topar con personajes, que tienen por cierto una apariencia súper graciosa, que representan a las opiniones. Y veremos cómo de vez en cuando hablan entre ellos y discuten sobre temas que sabemos que inquietan al dueño de nuestra mente. Las casas en las que viven estos personajes representan los pensamientos, y habrá ocasiones en las que también podremos acercarnos a las puertas y escuchar alguna reflexión sobre algún tema que a lo mejor no tiene que ver con la trama principal, pero que siempre es curioso ver. Otra cosa llamativa es una de las mecánicas del juego que nos permite alterar entre dos estados de la mente, abierta y cerrada. Esto provoca un cambio de percepción y que el entorno sufra cambios, y nosotros tenemos que hacer uso de estos cambios para resolver algunos de los rompecabezas que nos presentan. Pero este cambio de percepción también afectará a estos pequeños habitantes que os menciono, que como son opiniones, también cambiarán su modo de comportarse, lo cual también aprovecharemos a nuestro favor. El juego se reparte entre 14 capítulos y cada uno corresponde a un espacio de la mente, pero no os penséis que en todos los capítulos vamos a tener esa misma estructura con boss final, porque como os decía antes, el juego es muy dinámico y los capítulos se enlazan perfectamente de manera que tú apenas sientes el corte ni que has saltado de uno a otro. Esto empieza a pasar tras el primer encuentro con un personaje, que no voy a revelar quién es, que será el que nos haga darnos cuenta de que por culpa de las pesadillas y las sombras que están invadiendo la mente, y por lo que el mismo personaje representa, la brújula moral de esta persona que habitamos se ha desajustado, y para poder arreglarla necesitaremos encontrar las cuatro piedras cardinales que la devolverán a su estado y que representan la justicia, la compasión, la integridad y la sabiduría. Cada vez que encontremos una de ellas, notaremos un cambio en la persona con la que de vez en cuando vamos sintiendo contacto,
Por ejemplo, mientras recorremos la mente encontraremos pequeños fragmentos de memoria en forma de perlitas moradas a modo de coleccionables. Y cuando demos con una cantidad determinada de perlas, se desbloqueará así de repente un recuerdo de la persona relacionado con el tema de la trama principal. Por lo demás deciros, aunque imagino que ya estáis notándolo, que el tema gráfico es un punto muy fuerte y personalmente me parece preciosa la manera en la que está hecho tanto este como el 1, los colores, los dibujos, me resulta todo muy agradable a la vista. Lo mismo puedo decir de la música. La música, repito, es un elemento importantísimo del juego. La banda sonora, las canciones y además es muy chulo ir, por ejemplo, caminando por un puente que tenga forma de piano y que suene mientras avanzas, o incluso a la hora de recoger las perlitas, cada una suena con una nota y se crea una especie de melodía cuando las atrapas todas. Son detalles que dan encanto. Los diálogos entre los protagonistas así continuos también me parece que le van un buen toque de vidilla. Están doblados al inglés y con perfectos subtítulos en español. Todo el juego está en español, por eso no se me preocupe nadie. Sobre los momentos de combate, simplemente deciros que no os asustéis porque no es en absoluto excesivo y cuando surja el momento tampoco es nada complicado y una vez le coges el tranquillo a los controles está todo más que resuelto. Así que si no os gusta mucho el momento pelea en los juegos, que no sea una cosa que os tire para atrás con este porque esto, sobre todo, es un juego de puzzles. Mencionar también una cosa interesante y es que el juego tiene modo cooperativo. Puedes jugar con otra persona que tomará el papel de Piper, que oye, siempre está bien tener la opción. El punto más flojito para mí es la duración. No es un juego excesivamente largo, creo que en unas 5 horas puedes terminar la historia principal, pero siempre puedes volver a intentar pasarte cada capítulo si quieres conseguir desbloquear todos los recuerdos. Esto es una cosa que yo no conseguí siempre a la primera, así que bueno, siempre está ahí ese componente rejugable. Y el resto ya os lo voy a dejar a vosotros por descubrir, pero ya veis que es un juego que evidentemente recomiendo porque me parece muy original, muy bonito, muy divertido. Recordad que sale hoy a la venta para PC, Xbox, PlayStation 5 y Nintendo Switch, con un precio que ahora mismo todavía no os puedo confirmar, pero imagino, doy por hecho, que si sigue los pasos del primer juego será de unos 19,99. Por la calidad que tiene y lo divertido, siendo un juego indie, lo vale de sobra, pero teniendo en cuenta el tema que os comento de la duración, ahí ya cada uno tendrá que echar sus propias cuentas y valorar. Pero no hace ni falta que os diga que el aprobado de Sima lo tiene. Con esto, amigos, me despido. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido útil la reseña. Contadme qué opináis del juego, si lo conocíais, si os interesa, si va a wishlist, todo eso. Y yo con esto me voy a ir despidiendo, pero no sin antes recordaros, como siempre, que si os ha gustado el SimaVision de hoy, os agradeceré muchísimo que antes de iros me dejéis vuestro like y que os suscribáis en caso de no estar ya suscritos para ayudarme a mí a seguir creciendo. Nada más, amigos, muchísimas gracias por haberme visto hoy y hasta la próxima. ¡Muah!